cuando actualiza o downgrade su iPhone 11, iPhone 11 se queda en la manzana probablemente, e intente de todo, pero no sabe qué debe hacer. Este video te muestra cómo solucionarlo en forma efecto. En primer lugar, entrar en modo recuperación. Este paso es muy simple, porque este paso te mostraba muchas veces. Si usted no sabe cómo entrarlo, haz clic en Car. Forma 1. Descargue Reboot. Seleccione Empezar. Haz clic en Reparación estándar. Esta reparación no elimine tus datos y guardar todos los archivos en su iPhone 11. Después de descargar firmware, la reparación dura 8 minutos. iPhone se reinicia. Todo está bien. Forma 2. Use este método si reparación estándar no solucionan su teléfono. Abre Reboot. Entrar iPhone en modo de recuperación en un clic. Selecciona Empezar y la opción Reparación Profunda. Atención, este método va a borrar todos los datos, así que adquiera el hábito de hacer copias de seguridad con frecuencia. La recuperación dura 10 minutos. Se reinicia iPhone. Configure y active iPhone. Forma 3. Abre iTunes y conecte iPhone 11 al ordenador. Seleccione la opción Restaurar iPhone. Este paso dura 10 minutos aproximadamente. Este método tampoco no puede guardar los datos. Después de restauración, configure y active iPhone. Todo está bien. La tutorial de hoy ya he terminado. Hits próximo.